Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, volvemos de nuevo con nuestra incubadora casera y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a contarte dentro de nuestra incubadora casera el tema del ventilador. Tenéis muchas dudas respecto al movimiento de aire caliente en nuestra incubadora y ya que estamos con nuestra incubadora automática de doble bandeja de volteo y que tenemos dos bandejas a diferentes niveles, vamos a hablar de su importancia y de qué es lo que podemos hacer dependiendo del ventilador que tengamos en nuestra incubadora. Este es un ventilador exactamente igual que el ventilador que le hemos puesto a nuestra incubadora, ¿vale? Es un ventilador que no te dejes engañar por su tamaño, no es demasiado grande, pero que mueve mucho, mucho aire. Funciona bastante bien y para las dos bandejas y para esta incubadora que no es muy grande, porque aunque tengamos dos bandejas, cada una de ellas tiene una capacidad de 16 huevos de gallina y en cada hueco de huevo de gallina tiene 4 huecos pequeños para huevos de codorniz u otras especies que sean más pequeñas. En total son dos bandejas, pero que tiene una capacidad para 32 huevos de gallina. Que en el mercado hay bandejas de este tipo que una sola pues puede tener perfectamente para unas 50 huevos de gallina, que veáis. Es por lo bonito del congelador, por su puerta de cristal, por lo que la hemos hecho aquí, porque tampoco quiero sacar grandes cantidades y demás, y que el uso que le vamos a dar va a ser para nuestro canal, para reproducir aquí diferentes especies y que seamos testigos de ello, claro está, si funciona bien. Volviendo al ventilador, muchos de vosotros utilizáis ventiladores pequeños de computadoras, ventiladores a 12 voltios. En un caso como este en concreto, aquí un ventilador de 12 voltios difícilmente va a mover el aire que necesitamos para hacer que las temperaturas se igualen en todo el habitáculo. Eso es lo que quiero deciros. Este ventilador lo hemos puesto en dirección el aire hacia abajo. ¿Por qué? No es bueno que si tenemos un ventilador demasiado potente lo enfoquemos directamente hacia los huevos, porque podemos resecarlo y podemos perjudicarlo. Hay que encontrar una cosa intermedia que nos sirva para nuestro propósito. Normalmente los ventiladores hay que colocarlos siempre que echen el aire hacia arriba y después pues vuelva hacia abajo ya con menos fuerza, con menos potencia. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un ventilador potente, enfocamos el aire hacia arriba y ya después las mediciones de temperatura que hagamos en las bandejas nos dirán si es suficiente el aire que viene para abajo o no, ¿vale? Eso lo dirán las mediciones de temperatura que hagamos en nuestra incubadora. Ya en el vídeo anterior hablábamos precisamente de eso, de cómo medir o cómo sacar conclusión de las temperaturas de dentro. Ahora bien, por otra parte, si tenemos un ventilador poco potente que no mueva mucho aire, tenemos que aprovechar ese movimiento de aire que tiene, ese poco, hay que aprovecharlo al máximo. ¿Cómo? Dirigiendo ese torrente hacia abajo. No resecará los huevos de arriba, no los perjudicará y hará que el aire caliente llegue con suficiente fuerza para que aquí haya la misma temperatura o parecida que en la bandeja de arriba. Llegados a este punto, también hay que facilitar que el aire pueda circular bastante bien. Muchas veces queremos aprovechar el espacio al máximo y ponemos bandejas de una punta a otra y que pillan toda la superficie. Tenéis que tener en cuenta que aquí después irán huevos, que todo esto será más cerrado aún y que dificultará el paso de aire hacia la parte de abajo. Tenemos que facilitarlo al máximo, no pretender sacar el máximo espacio posible y pretender encima buenos resultados. Como veis, aquí hay una separación bastante buena, atrás también y cuando se cierre la puerta aquí delante también, lo que hace que el ventilador no echa el aire justo vertical hacia abajo, más bien hacia las cuatro esquinas, lo que hará que el aire caliente fluya bastante bien por las paredes de la incubadora hasta la parte de abajo. Como veis, tiene que ser la circulación muy buena. Hay veces que las bandejas las hacemos de madera, totalmente cerrada y solo con un hueco lo justo para que el huevo encaje. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que hacemos una incubadora
con una primera bandeja muy buena, totalmente cerrada, con un montón de huevos, y aquí esta bandeja se van a producir muchos nacimientos porque todo es ideal. Pero después tenemos la bandeja de abajo, donde ya no pasa aire, la temperatura y la humedad variarán y aquí ya los resultados no serán tan buenos. Para colmo, si tenemos otra bandeja más, pues imaginaros, si la primera impide que pase el aire a la segunda, la primera y la segunda impedirán que pase el aire a la tercera, y así sucesivamente tendremos una incubadora de muchas bandejas, pero que realmente la buena va a ser la de arriba. Conseguiríamos prácticamente los mismos porcentajes con una incubadora mucho más pequeña y una sola bandeja de huevo. Por eso os tiene que quedar muy claro la importancia del ventilador en esta incubadora casera o en otras incubadoras que tengamos varias bandejas a distintos niveles, o incluso una bandeja pero que tenga una superficie muchísimo más grande, porque recibimos vídeos vuestros que hacéis incubadoras de mucha capacidad pero en una sola bandeja, por ejemplo con frigoríficos volcados en horizontal, donde ahí tenemos una capacidad enorme en una sola bandeja. Pero así y todo, tenemos que estar seguros de que las temperaturas en las cuatro esquinas y en el centro sean iguales o parecidas. No te sirve de nada tener una incubadora enorme y que ahora tengas mapas de temperaturas diferentes, donde haya zonas donde los huevos sí saldrán y muchas zonas donde no. Al final es gasto, tiempo, luz, mucha energía, y el resultado es como si tuviéramos una incubadora mediana. Es la importancia de elegir un ventilador acorde con la capacidad o la disposición de las bandejas que vayamos a utilizar. Y si tenemos que reciclar obligados porque nuestra economía no nos pueda permitir un ventilador, o los medios que haya en ese país tampoco te lo puedan permitir, y nos tengamos que adaptar a un ventilador de computadora o a otro ventilador que hayamos reciclado de cualquier otro aparato o electrodoméstico, tenemos que conocer muy bien la capacidad, el aire que es capaz de mover, y hacer una incubadora en consecuencia con lo que tenemos. No podemos pretender tener material cortito para una incubadora pequeña y pretender utilizarlo para una incubadora de mucha capacidad. Hay que ser conscientes en todo momento de lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar. Es la importancia de nuestro ventilador en la incubadora casera. En este caso, en nuestra incubadora con dos bandejas de volteo automático, y hemos querido aprovechar que estamos con ella para hablarte del ventilador, de las dudas que os van apareciendo cuando no sabéis si realmente el ventilador que tenéis es ideal para la incubadora que estáis haciendo, o por qué no tenéis la misma temperatura en diferentes sitios cuando pasáis a las mediciones. Son dudas que intentamos aclarar ya que estamos con nuestra incubadora antes de seguir adelante. Pero que, como decimos, si tú ya tienes conocimiento de estas pequeñas cosas que a otras personas les puede servir de mucho, que tú ya puedes seguir adelante con tu incubadora y pasar a probarla, evidentemente. En el próximo vídeo que dediquemos a nuestra incubadora hablaremos, en este caso, de la renovación interior del aire. Algo muy importante para que no falte oxígeno en la formación de nuestros pollitos mientras se van sucediendo los 21 días de incubación, en el caso, por ejemplo, de las gallinas. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo.